Hola, ¿qué tal, gamers, otakus, frikis, geeks y otro término que nos podamos asignar? En esta ocasión les voy a mostrar mis últimas dos adquisiciones que tuve. Decidí poner estas dos adquisiciones en un solo video, porque dije, ya, ¿para qué hacerle tanto al cuento? De todos modos, les quería mostrar lo que conseguí apenas. De hecho, aquí vamos a poner esta basecita para el 3DS, la vamos a poner aquí. Y el primer juego que les quiero mostrar que conseguí fue Resident Evil Revelations, ya segunda mano, a un buen precio, y lo estaba buscando. Más que nada a mí me gustaba, quería el juego. Y aquí lo tenemos. Está decente, más porque tiene un pequeño rayón aquí, pero el juego está bien. De hecho viene completo, aquí viene con su destructivo y viene todavía con las tarjetas de puntos de Club Nintendo. Vamos a dejarlo así por si alguien quiere robarme el codiguillo todavía. No sé si todavía valga, pero ahí está. Resident Evil Revelations. Y viene así, esto es lo que me gustaba antes de cómo tenían los juegos. Las antiguas versiones. Aquí tenemos el código, pero vamos a ponerlo para acá, que no se vea. Que venía con su blog, así como casi parecía el libro de arte, ¿no? Y aquí vienen así como jugarlo, algunas inscripciones, cosas así. Y ahí vienen así, por ejemplo, los personajes del juego. Que la verdad sí estaba indeciso si comprarme este o el Mercenarios, pero al final decidí por este, ya que me dijeron que el Mercenarios no se puede borrar partidas y que está incompleto, se podría decir. Y aquí tenemos el respectivo cartuchito Resident Evil Revelations. Que supongo que hayan de haber jugado la demo, que estuvo hace un tiempo ahí, estaba la demo. Y el segundo juego que les quería mostrar era esta belleza, el Monster Hunter 4 Ultimate. De hecho tardé como media hora descargando todo su contenido que tenía ahí, el contenido extra que eran trajes y no sé qué tanto, misiones extras para el Monster Hunter. De hecho tengo el 3, me lo acabé, está genial el Monster Hunter 3. Dije, pues yo creo que era el 4, va a estar mucho mejor ya que puedo jugar en línea, ¿no? Este tiene nada más una pequeña como un folletillo así chiquito. Ahí está. Aunque voy a extrañar los chacalacas del Monster Hunter 3, pero aquí tenemos a los gatitos. Los gatitos que nos van a ayudar para poder pasar las misiones. Una recomendación que yo tengo para las personas que quieran empezar a jugar cualquiera de estos dos juegos. Primero vamos a pasar por este. No se desesperen, si logran pasar la curva de aprendizaje, se van a dar cuenta que es un juego muy, muy, muy genial. Yo no digo que esté al nivel de Pokémon, pero sí tiene mucha estrategia este juego. Digamos que Pokémon le podemos dar 10 puntos. Este le vamos a dar un 7, casi 8, 7 y medio. En estrategia está muy bien el coleccionar armaduras, el forjar tus armas, en las misiones extras. Está muy bien. Si Pokémon fuera un poco más realista, sería Monster Hunter. Siempre he dicho, muy pocos estarán... Bueno, algunos estarán en desacuerdo conmigo, pero pues es mi forma de ver el Monster Hunter. De hecho, hace mucho tiempo que no me podía enganchar mucho en un juego. Había estado jugando varios juegos y solo los terminaba y ya. Pero con Monster Hunter no, fue diferente. Yo quería que no se acabara el juego, a ese grado voy. A veces nada más digo, ya quiero llegar al final. En este dije, no. En este, ¿qué? Ya no hay más misiones, maldita sea, ¿cómo es posible? Claro, el otro no lo acabé al 100%, pero sí hice las misiones principales. De rango bajo, alto, y creo que si era G, no acuerdo. Ahora sí. Pero ahí lo tenemos, está el jueguillo de Resident Evil Revelations.
Este, los nuevos Resident Evil, ahora con este, no es como los Resident Evil los primeros. Tiene las gráficas, bueno, el estilo en tercera persona, como Resident Evil 4, quien lo llegó a jugar. Pero sí, está bien interesante, aunque no me agrada mucho. Bueno, todavía no sé, a lo mejor me estoy apresurando por lo poco que juego. Que no hay zombies como tales, sino hay una especie de mutación. Pero bueno, ya es perspectiva de cada persona. Pero yo sí extraño mucho a los zombicillos, se les tiene mucho aprecio. Pero ahí le tenemos aquí está mi consola, para que así como que está, que hace válido este pequeño evento donde da la bienvenida a dos nuevos juegos. Muy próximamente voy a hacer el recuento y voy a mostrar dónde está mi colección de juegos de 3DS. Más, no completa, sino con más juegos. Porque ya en mi nueva colección ya tengo el Resident Evil Revelations, el Monster Hunter Ultimate 4 y el Fire Emblem Fates Conquest. Y próximamente se va a hacer un misterio cuando ya lo tenga el próximo juego. Voy a hacer el próximo video de colección de juegos de Nintendo 3DS. Solo voy a dar una pista. El próximo juego que quiero no, aún todavía no sale. Sale hasta marzo. ¿Sale? Ahí en los comentarios si alguien sabe qué juego más o menos creen que va a ser el último que estoy esperando. Bueno, uno de los últimos, pero es uno de los más esperados. Esto es todo por mi parte y espero les haya gustado. Y nos vemos para la próxima, chavos. ¿Sale? Bye.